Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en esta ocasión vamos a hablar de WITS, un creador de sitios web, de tiendas o de blogs muy muy fácil de usar. Ya les voy a mostrar las ventajas, las desventajas y si yo lo recomiendo o no. Les puedo decir en este momento que mi recomendación prácticamente es condicional, solo para algunos casos, pero ya les muestro por qué. Primero hablemos de las ventajas. La ventaja más atractiva de WITS es que es gratis. Podemos usarlo de manera gratuita. Miren, este es el editor como tal y como se están dando cuenta, yo lo estoy usando de manera gratuita. Podemos publicar la página web en internet de manera gratuita. Esto es demasiado atractivo. Ahora, el editor que usamos en Wix es propio de ellos, de arrastrar y soltar y es muy sencillo. Miren, básicamente yo simplemente le agrego un elemento, si me gusta un elemento, simplemente lo arrastro, suelto y ya lo puedo editar. Miren, ya simplemente lo edito, lo ajusto y ya está. Prácticamente podemos crear un sitio web completo en cuestión de horas, incluso para algunas personas experimentadas minutos. Y esto es interesante, muy chévere de usar. Así que tenemos grandes ventajas. Sigamos en las ventajas. Tenemos muchas plantillas. Si miramos aquí abajito en la página oficial, tenemos más de 500 plantillas. Vamos a verlas, por ejemplo. Y son de todo tipo, o sea, de eso sí no se niega, es una gran ventaja. Tienen muchísimas plantillas de todo tipo. Vamos a ver, por ejemplo, la plantilla. Usted la puede observar de manera gratuita y si quiere puede editar el sitio web de manera gratuita. Todo lo que estamos hablando aquí es gratis. Tiene un gran asterisco, una gran condición que vamos a ver a continuación. Pero por ahora, para usted usarlo es gratis. Chévere, bonito. Por último, tenemos algo llamado el App Marker. Esta App Marker, que es una biblioteca de aplicaciones, es simplemente unas aplicaciones, como acabo de decir, pero de terceros. O sea, otras empresas crean unas aplicaciones para WITS y podemos integrar, por ejemplo, foros, un chat, calendarios, partes de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en fin, lo que usted quiera prácticamente se puede integrar. Estos son terceros, o sea, WITS no brinda soporte técnico sobre estas aplicaciones, pero lo trae muchachos. O sea, interesante, una gran ventaja. Pero no todo es color de rosa, ojalá si fuera. Vamos a hablar de las desventajas de Wits. Empecemos por la primera y más importante. No es del todo gratis. Vamos a mirar las tarifas de Wits porque es que no es barato. Wits, el plan. Digamos que más completicos, o a lo más básico, tiene un costo de 7 dólares. Esto es altísimo. Por ejemplo, proveedores de hosting, por ejemplo, como Hostinger, el hosting premium, esos son pesos colombianos, pero es algo más de 2 dólares. O sea, es, es la comparación no, 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 no se compara. Es un precio demasiado elevado comparado con un hosting en una versión pues premium, ¿no? Si miramos la versión básica es un dólar y aquí vale 7. Por lo cual, mm, muy duro. Aparte de este precio, tenemos servicios adicionales que no deberían cobrar. Por ejemplo, integrar Google Analytics prácticamente en, en Wix tiene costo. Aquí me lo están dando por un año, pero de ahí para allá empieza a cobrar adicionalmente. Mire, servicios que me van a cobrar adicionalmente. Aparte de eso, pues bueno, el dominio, pero eso es en todos los hosting. Me van a cobrar adicionalmente. Así que estos 7 dólares en un año se van a convertir mucho más altos. Entonces, bueno, una gran desventaja. Wix no es barato. Ahora, un gran problema que yo veo y que tienen que solucionar, ojalá lo solucionen pronto, es la integración de las plantillas. ¿Usted le gustó esta plantilla? ¿Le pareció perfecta, bonita? ¿Qué hermosura? ¿Creó todo su sitio web? ¿no? ¿Qué, qué berraquera? Pero al año, a los seis meses, a los dos años, usted quiere cambiarlo. Quiere mirar otras plantillas que son más de 500 y quiere integrar otra plantilla. Por ejemplo, mira, ahora le gusta ese menú así y quiere, no sé, esta plantilla. No va a poder cambiarla. O sea, no se puede mudar de plantilla web. Tiene que volver a crear el sitio desde cero. Para mí eso es una gran desventaja. ¿Listo? En otros gestores de contenido como en WordPress, en Joomla, básicamente se instala la plantilla y se le da usar ahora. ¿Listo? Cambia algunas compatibilidades y ya, muchachos, ya está. En estos casos no funciona. Entonces, una gran desventaja. Otras desventajas. Lastimosamente no todas las plantillas son responsive, por lo cual no se comportan bien en otras pantallas, o sea, en tabletas, en celulares, en pantallas de televisor, puede que no se comporten tan bien, así que tenemos que gastar el doble de tiempo también editándola para tablets, para celulares o para pantallas, lo cual otra desventaja. Algún poquito más técnico es la parte del precio, por ejemplo, no me brindan los servicios de qué hardware está usando, por lo cual yo no sé qué procesamiento tengo, qué memoria tengo, o sea, no se sabe. Por lo cual, muchos estudios y test de velocidad han resultado con que Wix no tiene una carga rápida de las páginas web, y esto afecta en el SEO. O sea, que una página web de WITS aparezca en los primeros resultados de Google es bastante difícil, porque también el SEO es complicado o no tan fluido de modificar como si lo sería en otro gestor de contenido como WordPress, por lo cual más desventaja lastimosamente. Y por último, y no menos importante, si usted tiene una página web terminadita y bonita, esa página web no es suya, esa página es de WITS, porque usted nunca va a poder exportar esta página web para otro hosting siempre va a estar amarrado a WITS, por lo cual es una gran desventaja ya que estaremos amarrados a estos precios de por vida. Si a usted le gusta su página web, no va a poder exportarla. Es de ellos, ya que ni siquiera tenemos acceso al código fuente de nuestra página web. Lastimosamente son grandes desventajas, así que llegamos a una pequeña conclusión. ¿Cuándo yo recomendaría usar WITS? Yo recomendaría usar WITS en proyectos pequeños y a corto plazo. Por ejemplo, una exposición, un trabajo en la universidad, del colegio, hombre, úselo con toda confianza, hombre. Eso son trabajos de universidad. Eso es un trabajo en la universidad. Y pues es gratis. ¿Cómo no lo va a usar? Úselo, es gratis. ¿Sí? Eh, una exposición fotográfica, una exposición de arte, no sé, cualquier cosa, un evento que van a hacer que eso son a tres meses, seis meses, menos de un año úselo mi hermano con toda facilidad porque es que ustedes, o sea, lo, lo va a hacer muy rápido es muy bacano, es muy práctico, Wits es muy bueno para eso pero para un proyecto, una, una página web de una empresa, su empresa que no va a durar un año sino que va a durar muchísimo más ojalá jamás quiebre en la vida con toda mi sinceridad eh, no le recomiendo WITS, para nada. Hombre, use un servicio de hosting, por ejemplo Hostinger, instales el WordPress y busca una plantilla premium de WordPress. Hermano, le sale más barato en un solo mes que todo el, el año que usted va a pagar allá en, en WITS. O sea, es muy, muy económico comparado con WITS a largo plazo. Así que haga la inversión en un hosting, pues mucho más dedicado para eso. Por ejemplo, un hosting viene automáticamente con un ancho de banda ilimitado, viene con correo electrónico gratuito y normalmente viene potenciado ya para WordPress, por lo cual es todo lo que usted necesita para poder trabajar su página web a largo plazo y obviamente mucho más económico. Por lo cual, aquí es donde yo vuelvo y recomiendo. Yo dejo los enlaces en la descripción del video, tanto de Hostinger, para que usted lo piense, como de Wix, para que usted lo piense. Porque es que, vuelvo y repito, para trabajos a corto plazo, Wix es muy bueno, es muy práctico, es muy chévere usarlo. Pero para largo plazo, yo recomendaría usar un servicio, pues, digamos que más profesional, que sería comprar y adquirir un hosting web. ¿Listo muchachos? Que qué tipo de hosting, que cómo creo eh, páginas web con WordPress, todo eso ya lo he hecho en otros videos que dejaré en la descripción de este video. ¿Listo? Todo, todo, todo ya lo he hecho para que usted simplemente sea una vida más sencilla. Pero bueno muchachos, como tal, básicamente eso es lo que yo puedo llegar a concluir con Wix. Muy bueno a corto plazo, a largo plazo, mire para otro lado mi hermano, lastimosamente Wix ahí no funciona. Y ni hablemos, cabe resaltar, y ni hablemos de planes comerciales. O sea, para crear tiendas. Aquí sí el presupuesto se me va por los aires y no recomendaría para esta parte. Yo recomendaría mirar otras alternativas o simplemente, vuelvo, repito, adquirir un hosting para que usted pueda usar WordPress en e-commerce o simplemente un gestor de contenido dedicado a una tienda como lo puede ser PrestaShop o puede ser, bueno, otros que si desean, dejen en los comentarios y con mucho gusto les explico cómo usarlos. <laughs> muchachos, recuerden que les dos tiene hurtado y el conocimiento es para todos. Me encantaría leer en sus comentarios qué opinan de lo que yo he dicho, qué tan cierto, qué tan falso. Cuénteme muchachos que siempre es un placer leerlos y escucharlos. Espero que tengan un excelente día muchachos, hasta luego.